Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, si ayer estábamos hablando un poquitín del Chain Battle, sobre qué equipos íbamos más o menos a llevar, pues bien, chavales, hoy ya han salido los dos Master Kings, en especial Misaka y también Kuruzo, con sus imágenes, con sus planos, con sus movidas, llamadlo como queráis, ¿vale? Para saber cuáles son los mejores personajes y sobre todo, pues lo vamos a comentar aquí, chavales, para que vayáis farmeando, subiendo superataques y demás. Pero sobre todo, gente, no deis orbes hasta el último momento. Por si acaso hay algún cambio así de última hora, lo que sea. Sobre todo el tema de las skill orbs y demás. Así que vamos a darle un poquito de caña. Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis, chavales, de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Tenemos por aquí primero de todo, chavales, lo que nos puso ayer el pana Kuruzo, ¿vale? Le podéis pegar un followazo, Kuruzo29 en Twitter, ¿vale? Se lo curra bastante, la verdad, se lo curra bastante, bastante, bastante. Los últimos que hemos estado mirando normalmente suelen ser así, porque como veis nos pone lo que sería la mejor composición, ¿sabes? Nos ponen aquí ya literalmente lo que sería la mejor composición para que en el caso de que tú te salgan este combo, que vayas a muerte, ¿vale? Esto sería, por así decirlo, el lineup perfecto, ¿ok? Además también nos pone cuáles son los mejores personajes para linkear, cuál está toda la movida, ¿no? En plan, realmente se lo curra bastante. Y nos comentó, pues por aquí, lo extreme, que ya era bastante obvio que iban a ser Majin Vegeta. Como veis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Majin Vegetas, ¿vale? Obviamente lo normal es no tener el SSR del nuevo, no tener el UR o el SSR del LR, aunque habrá gente que sí que lo tiene, y acabar pues eso, rellenando con estos dos, ¿no? Yo en mi caso, chavales, no tengo ni este ni estos dos, por lo tanto me faltan tres. Y aquí os enseño un poquitín qué es lo que yo he puesto, ¿vale? Con el Chain Battle de los Extreme. Tengo aquí al Majin Vegeta, tengo aquí al otro Majin Vegeta, tengo aquí al otro Majin Vegeta, tengo aquí el SSR del STR, tengo al nuevo, tengo también por aquí un Dabra, gente, que lo haremos Rainbow, aunque bueno, es estúpido ponerlo Rainbow, ¿vale? Tenemos el SSR también de este Majin Vegeta, el SSR de este Majin Vegeta, bueno, el UR de este Majin Vegeta, que es el de Battlefield, este se puede comprar, y luego tendríamos a este, ¿vale? Estos dos personajes, tanto este como este, gente, son farmeables, son... De adquisición free to play, ¿vale? Entonces, si vosotros os queréis currar un lineup guapo para vuestros friends o para agregar a más gente, ¿no? Que al final el currártelo sirve también para agregar a más peña. Pues lo tenéis aquí. Os compráis 10 personajes, perdón. Os compráis 10, ¿vale? Así os hacéis el UR con los 4 caminos y el SSR con los 4 caminos. Gastáis los Elder Kais y gastáis las Orbes. En los Extremes sí que es bastante, bastante safe decir que a estos personajes los podéis ir preparando, pues eso, ¿no? Con la Skill Orb de más 5 en el puesto de bronce y con la Skill Orb de lo que sea más vida del otro, ¿vale? En plan de yo, esto va a ser como me lo voy a preparar. Aquí le meteré la Skill Orb de bronce, aquí le meteré la Skill Orb que dé más 5 o lo máximo de stats. Aquí este lo tengo ya cambiado, así que a ese no le puedo hacer nada. Pero bueno, ya os digo, sobre todo meterle ese más 5. Los Dabra, chavales, aquí como si ponéis a, yo qué sé, a Metal Cooler, ¿vale? Al final, chavales, en plan, obviamente, si queréis ayudar lo máximo posible la meta no es hacer la mayor puntuación de todo el juego, ¿vale? Porque ya no es solo cuestión de hacer los 100 millones, sino ya es cuestión de intentar hacer el máximo posible. Los Dabra obviamente va a ser lo que va a ayudar, pero la gente en líneas generales no va a usar vuestros conectores si hay un Dabra, ¿vale? O al menos en mi caso, yo no voy a utilizar nunca a nadie que me salga con un Dabra. ¿Por qué? Porque obviamente lo que pretendo es intentar pues hacerme una de las 10 mejores puntuaciones de todo el servidor global, ¿no? En plan de como han habido pues en otras veces anteriores, ¿no? Buscar literalmente el lineup perfecto, ¿no? Que el lineup perfecto pues sería este man con este man, con el tech, con el STR, bueno, con este STR no, con este STR, y luego pues a lo mejor con el SSR de Elin, ¿vale? Y creo que además también pues con el UR del AGL, ¿no? Así por así decirlo. Y luego, chavales, tenemos por aquí, que es donde tanto Misaka como también el pana Kuruzo, bueno, quizás no comparten
Los mismos gustos. Misakak, ya sabéis, chavales, Misakak 1 en Twitter. Le podéis pegar un followazo también. Sirve de ayuda increíble todas estas movidas, ¿vale? Aquí esto es lo que comenta Kuruzo, ¿vale? Super Saiyan 3, tal. Se cuela por aquí el Super Saiyan 2, ¿vale? Vais a ver que tampoco hay tanta diferencia. Simplemente creo que no coinciden en que este man esté aquí tan abajo, ¿vale? Pero bueno, al final, Super Saiyan 3, todo, ¿ok? Sin más. Y luego aquí Misakak lo que comenta es esto, ¿vale? Aquí nos pone también lo que sería el perfect, bueno, los, por así decirlo, no el perfect lineup, sino los conectores, ¿vale? De mejor a peor. Majin Vegeta realmente tampoco es que haya mucho. Y aquí nos pone que con Majin Vegeta el LR es obviamente el mejor conector y con el que se va a pegar, ¿vale? Estos son los pegadores de aquí abajo. Estos serían los mejores pegadores en orden. Veremos un poquitín qué es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de veces voy a pegar con este man, pero dependiendo de cómo funcione el asunto, pues pegaré con este, ¿vale? Pegaré con este y usaré para linkear a este. Pero como veis aquí, nos pone Goku Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan 3, perfecto. Estos ya, pues, en el otro también nos lo ha puesto, ¿no? Super Saiyan 3, Super Saiyan 3, Super Saiyan 3, Super Saiyan 3. Luego tenemos aquí el Super Saiyan 2, si jugáis la versión japonesa, el otro Super Saiyan 2. Y luego aquí el Goku en las transformaciones, ¿vale? Aquí pues nos pusieron al Goku Super Saiyan 2. Y luego aquí a este, ¿vale? Como veis aquí estos dos se los ha fumado, bueno, se los ha saltado Misakak, ¿vale? Yo me imagino que es porque como entran en categoría bonus, por ejemplo, entran en Super Saiyan 2 y en Super Saiyan 3, pues que a lo mejor son algo mejores que los que solamente entran en Super Saiyan 3 y Majin Buu Saga, ¿no? No lo sé. No sé bien cómo va a funcionar la movidita. Pero luego, como veis, Super Saiyan 3 LR, Super Saiyan 3, Super Saiyan 3 y luego Super Saiyan 2, ¿vale? Dejando a los SSRs del Super Saiyan 3 muy, muy, muy abajo. Y en cambio aquí, en lo de Kuruzo, ¿vale? Pues tenemos antes a los Super Saiyan 3 que, por ejemplo, al Super Saiyan 2, ¿vale? Entonces, están un poquitín al loro para ver cómo van las tornas, cómo va funcionando y demás. Yo lo tengo aquí todo ready, gente. Lo tengo literalmente todo aquí ready. Si vemos que este personaje funciona mejor que este, para afuera. Y poco más, ¿vale? Realmente va a ser el cómo vamos a funcionar. Al fin y al cabo, gente, tampoco vamos a querer utilizar nunca... Nunca vamos a querer utilizar a ninguno de estos, ¿no? En plan, al final, lo que vamos a querer que nos salga aquí, ¿vale? Lo que nos salga en la combinación tocha va a ser, pues eso, ¿no? Este Super Saiyan 3, con este Super Saiyan 3, con este Super Saiyan 3, con este Super Saiyan 3, y luego que se mezcle por aquí este man, y me imagino que este man por los stats y demás, ¿vale? Porque entra en Majin Buu Saga, porque solo tiene 6 links, por desgracia. Pero bueno, entra en Majin Buu Saga, entra en Super Saiyan 3, entra en Pure Saiyans, entra en Full Power, entra en Goku Family, entra en Final Trump Card, en plan Turtle School, Masters Evolution, tal, en plan de... Son muchas categorías las que va acumulando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estar buscando es un lineup perfecto, ¿ok? Así que veremos un poquitín cómo funciona, pero que sepáis que el rango de personajes... Es esta la movidita, yo este por desgracia solo lo tengo con un dupe y se lo puse arriba a la izquierda para no tener la necesidad de subirle el superataque. Así que veremos un poquitín cómo lo hacemos. Pero bueno, este es free to play, lo podéis ir farmeando. Es literalmente el Goku que te hacen farmear en las panel mission, ¿vale? O sea, es este de aquí. Este de aquí, con Dokkan Awaken a Goku Ángel, con Dokkan Awaken a Goku Super Saiyan, con Dokkan Awaken al Super Saiyan 2, ¿vale? Bueno, Super Saiyan Goku Ángel. Y luego ya Super Saiyan 3, ¿vale? Entonces lo podéis ir farmeando. No hay mucho más personajes de farmeo. Diría que super ataques y tal. Muy exageradamente top un poquito. Así que veremos qué es lo que ocurre de aquí a que ocurra todo el Chain Battle, ¿vale? Sobre todo, gente, eso. Lo que os he comentado. No pongáis skill orbs de momento, ¿vale? Yo me curro el tema de las skill orbs bastante. Le suelo meter a los personajes, pues eso, la de bronce y otra más. No lo hagáis, de momento, ¿vale? De momento, no le metáis las skill orbs, ya que, bueno, siempre hay algún margen de que pase algo, ¿no? En plan de la skill orb de bronce y la de oro, esperaos un momentito para ponerlas, para así poderlo utilizar con todos los personajes y demás. Así que sin más, chavales, dicho esto, espero que os haya gustado el videito.
Si así ya sabéis, dejar un pedazo de like, flama, y gente, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Bye.